Ahí vemos cómo el Mesías aprovecha esa valla metálica para estrangular a Carlito, y ahora fuerte marronazo en la espalda de Carlito Caribe. ¡Vamos! ¡Ahí es! Señoras y señores, ahí vemos cómo básicamente Carlito está batallando contra dos, el Mesías y el Profe. Vemos que siguen intercambiando golpes. En el intercambio de golpes ambos luchadores, vemos un Mesías que sigue atacando despiadadamente a un Carlito Caribbean Cool, a lo que el Profe aprovecha a tomarse un descanso. Tiene fama de lanzar luchadores desde los balcones. Peligro. No. Oh, oh, no, no, no. Vemos como un Mesías está tratando de lanzar a Carlito desde la altura. De esas gradas. Muy peligroso. Golpea recientemente el rostro de Carlito Caribbean Cool y siguen subiendo ambos luchadores, ambos gladiadores, dándose con todo. Y la gran pregunta ante todo esto, la gran pregunta es: ¿retendrá el Mesías el título peso completo? ¿O habrá nuevo campeón de la NGCW? Ahí vemos un Profe molesto con los comentarios. Dios te bendiga, Profe. Ahí vemos un Ricky Banderas y un Carlito ya descendiendo por las escaleras. Le dieron de su propia medicina al Mesías Ricky Banderas. Y vemos que se acerca nuevamente al área del cuadrilátero. Ambos gladiadores. Vemos un Mesías que propina fuerte DDT a Carlito Caribbean Cool. El árbitro haciendo el conteo reglamentario. ¡Pero cabrón, cuenta rápido, puñeta! A Carlito, quien ya se la lona en este momento. ¡Cinco! Va por 5 el conteo. Se levantará Carlito, se pone de pie. Recibe un fuerte palmetazo en su anatomía. Carlito Caribbean Cool. Vemos un Mesías. ¡Mesías! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco!
fanático del Mesías están vitoreando al suyo en este momento. ¡No! Hoy no había nadie en la esquina en el momento que se lanza el Mesías, momento que aprovecha Carlito para tomar ese segundo aire, propinando a un fuerte golpe contundente a la anatomía del Mesías, Ricky Valdez. Ahora es Carlito quien es lanzado a la esquina donde recibe fuerte golpe, lazo doble. Ahora están ambos en la lona, el conteo reglamentario del árbitro. ¿Quién se levantará? A ver, ¿quién puede levantarse ahora? ¿Quién será el que se ponga de pie en este momento? Sigue contando. Ahí vemos también la palabra.
Papito, llanto a Papito, para que pueda ponerse en pie el hombre, mandando a callar una fanaticada. Carlito se pone en pie, pero cae de nuevo. Vemos a Ricky Banderas que reclama al árbitro en este momento. Hay consulta ahí entre el profe y su protegido, el Mesías, Ricky Banderas. ¿Qué está sucediendo?